Un día nacemos y allí el juego se inicia, pero tarde o temprano aquello se termina. Creo que está de más mencionar que nuestro destino siempre será la muerte. Hay muchos misterios que rodean la vida. Tal vez el pensar que pronto un día todo acabará termine siendo un poco trágico. Pero es lógico, porque cada mañana despertamos y más cerca de ella estamos. En frío suena aterrador. Pienso que todas esas inquietudes que años me he cuestionado inclinaron la balanza para dedicarme a esto que hoy soy. Hace 10 años que trabajo en la morgue principal. Sé que mi profesión no es la más agraciada del mundo, pero al menos la paga es buena. Aunque a pesar de ello, es lo que menos me interesa. Siempre sentí curiosidad por la muerte y pensé que lo más cercano a ella era trabajar en su ámbito, los fallecidos. Aquí en la morgue vemos cosas desagradables. No siempre un cadáver llega en una sola pieza. Por esa razón, uno debe ser fuerte de mente para estar aquí. Hay días más difíciles que otros. Recibir el cuerpo de un infante o el de una mujer embarazada es tocar fondo. No se lo deseo a nadie, pero esta historia que les voy a contar, les aseguro que es lo más extraño que escucharán. Hacía frío cuando llegué a mi departamento después de una agotadora noche. Era tarde y mi novia ya se había dormido. Después de tomarme una ducha, me recosté a su lado, pero no podía conciliar el sueño. Estaba algo nervioso y muy perturbado. El motivo bien lo sabía. Mientras terminaba mi último turno de la semana, recibí la visita del director de la morgue, quien llegó acompañado con un joven pasante. Jorge, este chico te acompañará en lo que resta de tu jornada. Quiero que tú, mi mejor empleado, le transmita todo su talento y sabiduría. Hoy será su mentor. En ese momento me sentí algo sorprendido. Si bien acostumbraba a capacitar estudiantes, jamás lo había hecho de noche y menos sin previo aviso. A pesar de la situación, acepté y luego de estrechar su mano, el jefe se retiró. Hola, ¿tu nombre es...? Me llamo Darío Gómez, respondió el joven. El mío es Jorge Soria, un placer muchacho. ¿Primera vez en una morgue? Sí, no, bueno, en realidad sí. ¿Cómo sería eso? Hace un par de meses participé en una autopsia, pero no aquí, en Santa Fe, y la mayor parte del tiempo estuve detrás de un panel vidriado. Ah, sí, mira, qué bien. ¿Recuerda el caso de las modelos? Sí, cómo olvidar a esas chicas, tan jóvenes y llenas de vida. Qué pena, lo que hace la droga, ¿no? Sí, aparte se veían muy bien. Qué desperdicio de mujeres, Jorge. Me pareció algo confuso, raro, oír eso del muchacho, a tal punto que su comentario me resultó perturbador. Pero a pesar de la incómoda situación, continué con mi trabajo, el cual no era demasiado. No obstante, ya había transcurrido una hora de capacitación. Solo estaba a transitar el último tramo del turno. Mientras tanto, Darío comenzó a comportarse raro. Empezó a revisar cada cajón mortuorio de la sala, los cuales mayormente estaban ocupados por cadáveres. ¿Qué haces, Darío? ¿Cómo que qué hago? Sí, te pregunto qué estás haciendo, porque no comprendo tu motivo de revisar los cajones. Es solo curiosidad. No siempre uno tiene la oportunidad de capacitarse en una morgue como esta. Para mí, es un puntapié en mi carrera. Está bien, entiendo tu postura. Puedes ver los cuerpos. Solo ten cuidado en cerrar bien las gavetas. No queremos aroma podrido mañana aquí. Le respondí, mientras por encima de mis notas lo observaba. Es que existía algo en ese muchacho que me generaba demasiada inquietud. Pasaron algunos minutos y por un momento lo perdí de vista,
Pensé que estaba revisando algo más del lugar, pero no. Lo hallé de cabeza hurgando en otro de los cajones. «Oye, ¿qué rayos estás haciendo?» En ese momento Darío se vio tan sorprendido que pegó un salto para atrás. Luego de la vergüenza, no dijo nada. «¿Estás enfermo? ¿Qué carajo hacías manoseando un cadáver?» No lo estaba tocando, Jorge. Solo quería sentir el sabor de un cuerpo gélido y desanimado. «¿Qué demonios? ¿Le pasaste la lengua al muerto? ¿Sabes hace cuánto tiempo está fallecida esta persona?» «Hace semanas. ¿Con qué objeto haces estas aberraciones? La verdad, Darío, eres un asco». Igual, a pesar de estar congeladas, se veían consistentes. Me susurró al oído. Lo seguí con la vista, incrédulo, no entendía a qué se refería. «¿Qué dices?» «Sospechos, Doc, sin ánimos de ofender, pero están más firmes que los de su secretaria». Al oírlo, sentí tanto asco que pensé en borrar su sonrisa de una trompada. Pero en ese preciso instante, la puerta de la morgue se abrió. Se trataba justamente de Florencia, la chica de recepción. «Doctor Soria, surgió un problema. Acaban de llamar su relevante, el doctor Fleitas. No podrá cubrir su turno. Al parecer su padre fue internado de gravedad». «Entiendo. Pero es necesario cubrirlo, Florencia. No hay cuerpos que examinar». «Aquí va la otra parte del mensaje. Recibí un audio del director Artigas. Me dijo que se lo hiciera oír». «Querido Jorge, necesito que me hagas un enorme favor. Cerca de las 12 de la noche, va a estar arribando a la sala el cuerpo de una muchacha. Es la sobrina de un viejo amigo mío. Su fallecimiento, en teoría, fue por causa de drogas. Solo necesito que le realicen la autopsia lo más rápido posible. Estoy en conocimiento que Fleitas no podrá trabajar, así que dejo en tus manos la tarea. Además, quiero que el pasante se quede a ayudarte. Es un buen proyecto a futuro». Después de escuchar el audio, sentí un enojo repulsivo, no por atender una urgencia, sino por tener que trabajar con el demente de Darío. Cerca de la hora acordada, el cuerpo de la difunta llegó. Por protocolo estaba cubierto completo por un plástico negro. En ese momento, créanme que odiaba que el cadáver fuera de una mujer. Al bajar el cierre del nylon, tuve una rara sensación. Es que esa muchacha no parecía muerta, sino dormida. Sentí mucha pena por ella. Tomé unas tijeras y comencé a cortar su camisa, luego sus pantalones y, por último, su ropa interior. En ese momento, me percaté que mi pasante estaba a punto de cometer algo aberrante, así que lo detuve en seco. «Darío, dos cosas nada más te voy a decir. La primera, se hace lo que yo digo, así que nunca se te ocurra discutir mis decisiones. Segundo, no quiero verte hacer ninguna atrocidad con este cuerpo. ¿Quedó claro?» «Sí, Doc, tranquilo». Luego de la conversación, inicié con la autopsia. Tengo que reconocer que al principio dudé mucho de mi ayudante, pero para mi sorpresa, se mantuvo al margen y lo poco que actuó lo hizo bien. Tal vez fue eso, que después de 2 horas de operación, un poco mi enojo hacia él se calmó. «Admito que me has dejado sorprendido, Darío. Te soy sincero, no daba ni 2 pesos por tu labor, pero me tapaste la boca. Te felicito». «Eso sí, trata de no ver a los cadáveres con lascivia. Eso, de seguro, va a arruinar tu carrera». «¿Usted está tan seguro?» Ni bien lo escuché, giré mi cabeza hacia él. «Vamos, doctor. ¿Acaso me va a negar que nunca se le ha pasado por la cabeza tener a una mujer como esta?» Me decía el imbécil mientras mostraba su irónica sonrisa otra vez. «¿Qué demente eres?» «¿Por qué? ¿Por ser sincero y no fingir?» «Oiga, Jorge, ¿a quién molesto? Hasta donde yo sé, jamás maté a nadie». «Entonces,
¿Por qué razón hay que inhibirse? ¿Sabe una cosa? Yo pensaba como usted, me parecía una locura todo esto de la necrofilia. Pero a la larga, es como el buen vino y termina siendo adictivo. Aparte, ¿quién se negaría a esta belleza? Terminó diciéndome mientras tocaba el cuerpo de la mujer. Aproveche, doctor, que aún está tibia. Luego de agregar ese perturbador comentario, tomó su chaqueta y se retiró. Después de eso, quedé pasmado. No comprendía realmente qué había pasado. Comencé a juntar mi material instrumental. Mientras de reojo miraba a esa pobre chica, me sentía tan mal. ¿Cuánto sufrimiento habrá padecido para tomar tan drástica decisión? Me acerqué a ella. Observé su rostro. Realmente no parecía ser el de una drogadicta. En ese instante, volví a sentir pena. Comencé a cerrar su bolsa, mientras mi mente imaginaba sus últimos momentos. Verla allí tan joven era demasiado para mí, y eso que he visto cosas peores. De pronto, al subir el cierre, rocé su cuerpo con mis dedos. Diablos, el imbécil de Darío tenía razón, se mantenía tibia. En aquel instante no entendí qué me estaba pasando, así que terminé de cerrar la bolsa y rápidamente fui al baño. Mojé mi cara mientras por algunos segundos me observaba al espejo. ¿Por qué rayos no dejaba de pensar en esa mujer? Tomé mis cosas y salí a toda prisa del edificio. Al llegar a casa noté que mi novia estaba dormida. Es que había perdido la noción del tiempo y era bastante tarde ya. Luego de ducharme, me acosté a su lado, pero no podía dormir. En mi mente solo daba vueltas esa pobre chica, solo pensaba en ella. Giraba hacia un lado, luego para el otro. ¡Ay Dios! ¡Qué desidia era poder conciliar el sueño aquella noche! Terminé levantándome desquiciado y malhumorado. La realidad es que estaba enojado, no sentía ganas de estar allí con mi novia. Mis pensamientos se dirigían solo a otra persona. Entonces, bajé a la cochera, le di arranque a mi coche y comencé a conducir hacia la morgue. Realmente no sabía lo que hacía, pero comprendí que ese debía ser mi destino. Al llegar, noté que Florencia no estaba en la mesa de entrada. Me resultó extraño. Su turno terminaba a las 6 de la mañana y para ello faltaban 2 horas, pero como tenía mis propias llaves, pude ingresar igual. Entré a la morgue y con desespero me apresuré a su gaveta. Una vez que la encontré, la saqué del congelador sin perder tiempo. La miré de manera intensa mientras acariciaba su frente. No podía creer lo que mis manos estaban palpando. No solo su piel era suave, sino que se mantenía tibia. Algo sumamente imposible, ya que la temperatura oscilaba entre los 2 y 5 grados bajo cero. La situación se tornaba cada vez más extraña. Me sentía raro. Estaba embobado observando el cadáver de una jovencita menor que yo. A su vez, tenía ganas de escuchar su voz, de entenderla, de oír su historia. Por esa razón y sin vacilar, como un tarado comencé a hablarle. Solamente hacía mis preguntas y mi propia mente las respondía. Pensarán que estoy loco, pero podía oír su dulce voz en mi cabeza. Me dijo que se llamaba Carolina y que su vida se convirtió en un infierno desde que empezó a consumir cocaína. También me contó que falleció el mismo día en que nació, o sea, en su propio cumpleaños. Reconozco que ese dato poco me impactó, pero lo más triste fue oírla decir que extrañaba vivir. Eso fue un golpe bajo y doloroso. De pronto, me percaté que faltaba poco para las 6 de la mañana. Debía irme, pero el apego y la química lograda era muy fuerte. A tal punto que ella me confesó que le gustaba y que jamás nadie la pudo comprender como yo.
Me sentí acalorado, sentía que esta vez no había salida de emergencia, así que me dejé llevar y solo atiné en acercar mi boca a sus carnosos labios y finalmente la besé. Lo admito, fue inolvidable y hermoso. Luego me alejé de ella, a la vez que como un torrente brotaban mis lágrimas en mis ojos, corrí la gaveta, dejando otra vez encerrada a Carolina. Cuando salí, la lluvia se hacía presente en la ciudad, así que debía apurarme si quería evitar la tormenta. Todo el trayecto, percibía la voz de la difunta dando vueltas en mi cabeza y siempre repetía la misma frase: «Hazme el amor». Estacioné mi coche y corrí a la casa. Me sentía aturdido, es que ella no dejaba de hablarme. Entré al cuarto y me acosté de inmediato. Noté que mi novia seguía igual de dormida. Giré hacia la pared, pero de inmediato sentí sus manos recorrer mi cuerpo. ¿Qué olor tan nauseabundo? ¿Acaso estuviste coqueteando con otra mujer?», me dijo mientras comenzaba a lamer mi cuello. Reconozco que en ese momento me asusté. «Vamos, Jorge, sé que estás cansado, pero ¿te vas a resistir a tu mujer?». No le respondí nada, solo me lancé sobre ella y comenzamos a besarnos hasta entregarnos con pasión. Luego, mi novia se levantó de la cama y se dirigió hacia el tocador. Mientras tanto, yo encendía el televisor. Ya era de mañana, pero aún llovía y seguía muy oscuro. Habían transcurrido varios minutos, pero ella no salía. «Melissa, ¿estás bien?», comencé a llamarle, pero no respondía. «Amor, no me preocupes, contesta o abriré la puerta». Otra vez ella no responde. Intenté girar el picaporte, pero estaba bajo llave. Entonces, sin dudar, le di una patada a la puerta logrando abrirla. Pero para mi sorpresa, el baño estaba vacío. «¿Y Melissa?». De repente, comencé a oír una voz suave. Se me hacía familiar, la misma voz provenía de la habitación. «¿Qué pasa, Jorge? ¿Quieres que sigamos?». Me apresuré en encender la luz y al hacerlo, quedé aterrado. Sobre mi cama, recostada, se encontraba el cadáver de Carolina. Inmediatamente la vi y un olor putrefacto inundó todo el cuarto. Era perturbador. Ella ya no se veía tan hermosa como yo. Todo lo contrario, su rostro era maquiavélico. Aterrorizado comencé a gritar. Mientras Carolina intentaba atraparme, corrí hacia el balcón. Pensé en lanzarme, pero desistí. Regresé a la habitación y noté que el cadáver ya no estaba, pero su olor sí, y eso me inquietaba. Revisé por todos lados, hasta debajo de la cama, pero de ella, nada. Cansado de tanta locura, me senté al borde del colchón. A los segundos, siento que un líquido tibio y viscoso cae sobre mi cabeza. Al levantar la vista, me encuentro cara a cara con la lengua podrida de Carolina, quien desde el cielo raso colgaba boca abajo hasta casi el piso. La situación fue un trastorno para mí, que enloquecido salí corriendo en dirección a un baúl. Allí guardaba un arma. Una vez que la tomé, cargué de munición el tambor y le disparé todas las balas a esa cosa, que para mi suerte cayó abatida. Envuelto en shock, me recosté sobre la pared y comencé a llorar. No podía entender todo esto que había vivido. De repente, el sonido de sirenas me devolvió a la realidad otra vez. Asustado, me asomo por la ventana y veo a decenas de patrullas aparcando en la cuadra. Pensé que mis disparos alertaron a los vecinos. No obstante, la puerta del frente es derribada y varios agentes a punta de pistola ingresan a mi casa. «Alto ahí, al piso y las manos en la cabeza». La verdad no entendía nada.
Entonces me levanté sin soltar mi arma. Uno de los policías, al ver la situación, me disparó y me hirió. En ese momento sentí mucha opresión en mi pecho. El aire me faltaba. Era evidente que la bala había perforado mis pulmones. Terminé cayendo, y realmente aquel lapso fue eterno, hasta que finalmente mi cabeza golpeó bruscamente contra el suelo. En ese instante pude darme cuenta de la locura que había cometido. A un costado mío, sobre el rincón de la habitación, yacía Melissa acribillada a tiros. Su rostro estaba destrozado, no lo podía creer, yo la había ultimado. Pasaron muchas semanas, todos no solamente me daban por muerto, sino que lo deseaban. Ya no había vuelta atrás, mi vida estaba arruinada, pero un día desperté. Aquel día, la puerta de la habitación se abrió. Mientras la sombra de un hombre alto y regordete se agigantaba a cada paso. Mis ojos no podían creer lo visto. Se trataba de Darío. «Hola, Doc. ¿Qué haces acá? ¿Acaso eres policía?» «Nada de eso. ¿Por qué lo piensas, Jorgito?» «Será porque maté a mi concubina, ¿no lo crees? Dudo mucho que dejen entrar a un pasante psicótico como tú». Me haces reír, Doc, pero bueno, ¿sabes algo? Yo sí te creo. En ese momento el pasante comenzó a reír a carcajadas, mientras un hueco de fuego se abrió desde el subsuelo, dejando la habitación completamente en llamas. Luego, todo allí comenzó a temblar, y en ese momento sentí el verdadero terror. No sabía qué hacer. ¿Cómo actuar? Apenas podía moverme, entonces empecé a gritar como loco, pero nadie me escuchaba. Entre tanta desesperación, olvidé por completo a Darío, quien no estaba por ninguna parte. Era una obviedad que el maldito huyó. Lo extraño fue que en su lugar, justo donde estaba parado, había una serpiente oscura, la cual se arrastró con rapidez hasta perderse en el ardiente hoyo. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, el fuego y todo lo demás desapareció. Solo estaba yo, recostado en una cama, conectado a un respirador. Aunque noté que bajo mi almohada había un sobre, dentro de él, una fotografía. En ella posaba sonriente Carolina, y al dorso de la imagen se podía leer una nota, la misma decía: «El diablo se disfraza de lo que menos te imaginas. Puede tomar muchas formas y artilugios, pero la esencia nunca la pierde. En realidad, la maldad nunca la pierdo». Al final del escrito, resaltaba con claridad la firma de un tal pasante llamado Darío, conocido por todos como Lucifer. Hola, ¿qué tal, queridos amigos, querida comunidad? ¿Cómo han estado? Espero que hayan disfrutado mucho los relatos de esta semana. Y aprovechando como siempre la sección de saludos, por esta ocasión quiero mandar un saludo muy especial para el miembro de la comunidad, Angelito Negro 666. Te agradezco muchísimo todo tu apoyo. Saludos.